Vamos a hacer ahora una variante del Dry Martini. El Dry Martini inicialmente son 9 partes de ginebra y una parte de martini seco, pero por si no nos gusta tan fuerte, lo podríamos invertir. Serían las 9 partes de vermut y una de ginebra. Otra posibilidad sería cambiar el martini seco por martini dulce. Le da un golpecito de ginebra aromático, pero no es tan alcohólico. Thank you.